¿Qué tal, amigos? Les damos una vez más la bienvenida a su programa XTV. Hemos seleccionado para usted temas muy importantes en beneficio de la sociedad guatemalteca. Somos XTV, la imagen de la seguridad social en Guatemala. Iniciamos con el reportaje, las brigadas de vacunación del ICSS cada vez más cerca de los guatemaltecos, en empresas, municipalidades y mercados. ¡Iniciamos! Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Beteta, soy el jefe de servicios médicos de acá de Ingenio Magdalena. Por medio de este video quiero agradecer muy profundamente al Instituto Guatemalteco del Seguro Social por habernos apoyado, por estarnos brindando todas las atenciones con respecto a lo que es la vacunación contra el COVID-19. Iniciaron trabajando con nosotros aquí en apoyo a la empresa desde noviembre del año pasado y a la fecha del día de hoy, gracias a Dios y gracias al Instituto Guatemalteco, pues se lleva un total de 3,000 vacunados. Se inició vacunando en lo que fue los frentes, que es con nuestra gente de campo, con portadores, yendo a las distintas localidades y puntos donde tenemos portadores de caña, y pues se logró una muy buena afluencia, teniendo prácticamente la disponibilidad del tiempo, que eso fue muy importante, ya que nosotros nuestros horarios son bien prolongados, tenemos horarios nocturnos y más sin embargo el ICSS siempre ha estado apoyándonos, no hubo ningún inconveniente hasta altas horas de la noche, ¿verdad? Y actualmente acá también en lo que es el casco central, que es donde nos encontramos, y pues la afluencia ha sido bastante buena, han estado en horario desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche vacunando, han salido de madrugada, y es algo que Ingenio Magdalena, el área de servicios médicos, lo agradece e insto a las demás empresas, ¿verdad?, para que pues se aboquen con Instituto Guatemalteco, ya que nos ayudan bastante, esto nos ha ayudado en la prevención de casos COVID, poder continuar con la operación, que es lo más importante, y la seguridad del trabajador, que a la larga pues a ellos es a los que nos debemos y están completamente agradecidos. Agradezco a cada uno de los médicos, del personal de enfermería, personal administrativo que ha estado apoyando, haciendo sus mayores esfuerzos, así como a brigadas militares también que han estado trabajando en conjunto con el ICSS. Me atendieron de una manera cordial, ¿verdad? Y más aún que son de aquí del consultorio del ICSS de Villanueva, que para mí me da mucho más confianza que se acerquen, ¿verdad?, todas las personas a realizarse su vacuna, que es muy importante y necesario para prevenir, ¿verdad?, y estar seguros y tener más tiempo de calidad de vida, ¿verdad? En nombre de la Municipalidad de Santa Lucía, Milpas Altas, en mi calidad de directora de Recursos Humanos, le agradecemos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por el apoyo valioso que nos brindaron el día de hoy en la brigada de vacunación contra el COVID-19 a nuestros trabajadores municipales. Fue una jornada muy exitosa y de corazón le agradecemos a todo el personal que se hizo presente el día de hoy. Sabemos que esto va a ser de mucho apoyo y valor para que nuestros trabajadores y nuestra población esté protegida. Muchísimas gracias nuevamente. A continuación, en nuestra sección médica, el doctor Pierre Ramos nos habla sobre la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer y que pese a sus diversas manifestaciones, el ICSS cuenta con los profesionales y medicamentos para servir a nuestra población protegida.
hoy quiero recordarles un tema muy especial. El 4 de febrero a nivel mundial se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Este es un día que no está hecho para conmemorar una enfermedad, sino para hacernos conciencia a todos sobre la posibilidad que tenemos de ser afectados en algún momento por esta enfermedad. Esta enfermedad afecta a cualquier grupo socioeconómico, a personas de cualquier edad, de cualquier sexo, por lo que tenemos que estar muy alertas ante cualquier síntoma que podamos tener. El cáncer es una enfermedad que se puede presentar desde la cabeza hasta los pies, puede afectar cualquier órgano de nuestro cuerpo y hay algunos síntomas que tenemos que estar muy pendientes de ellos si en caso se presentaran. Si nosotros llegáramos a tener una pérdida de peso involuntaria, si nosotros tenemos una tos persistente, si tenemos cambios en nuestros hábitos intestinales, si tenemos sangrados variados, si hay sangrados ginecológicos, por favor, estas son señales de que pudiéramos tener una enfermedad oncológica. El ICS presta un servicio de atención integral para los pacientes que padecen esta enfermedad. Desde la prevención, la detección oportuna que se desarrolla en nuestras unidades periféricas y hospitales, hasta el tratamiento para los pacientes que ya han sido diagnosticados con la enfermedad. Actualmente nosotros atendemos aproximadamente a 25,000 pacientes cada año solo en el servicio de oncología médica. Aparte hay otros servicios de oncología quirúrgica y otros servicios que también atienden pacientes con cáncer, pero solo en oncología médica atendemos esa cantidad de pacientes brindándoles el tratamiento que sea necesario. En el instituto tenemos la posibilidad de hacer cirugías para tratar el cáncer, de brindar radioterapia a través de nuestros servicios contratados y dar tratamientos sistémicos como son quimioterapia, hormonoterapias y otro tipo de tratamientos dirigidos contra el cáncer. Reconmemorando este día, quisiera invitarlos a todos a que por favor, si usted tiene algún síntoma, algún signo, algún cambio en su cuerpo que usted haya notado, usted acuda a la unidad periférica que le corresponde. No utilicemos a las unidades periféricas solo como un enlace para trasladar nuestro caso a una subespecialidad. Debemos darle a estas unidades de atención primaria la importancia que tienen para tener controles y tener estudios de manera oportuna y poder detectar tempranamente cualquier afección. Si usted es diagnosticado, lo invitamos a que acuda a nuestros servicios donde le podremos dar toda la atención que necesita. Es importante mencionar que a pesar de la pandemia de COVID-19, Oncología Médica nunca ha dejado de atender a los pacientes y no lo vamos a dejar de hacer, por lo que si en algún momento usted es diagnosticado, tenga la seguridad que va a poder recibir su tratamiento. Y a los pacientes oncológicos, recordarles que el COVID-19 es una enfermedad que puede afectarlos de manera más, pueden haber más complicaciones en ellos por la inmunosupresión o por las constantes visitas a los centros de atención. Por lo tanto, mantener nuestras medidas de bioseguridad, vacunarnos contra el COVID-19 y recordar que el hecho de que haya COVID-19 no impide que estas enfermedades puedan presentarse. Así que los invitamos a que estén muy atentos a cualquier cambio en su cuerpo, a cualquier síntoma nuevo que presenten, para acudir a las periféricas, a las emergencias en caso de ser necesario, y de ahí serán diagnosticados y referidos si es que es necesario, para que nosotros podamos atenderles gustosamente y ayudarlos a salir de esta situación. El Hospital de Rehabilitación arriba a sus 74 años. Nuestro hospital con alma. Un referente latinoamericano por sus buenas prácticas. Y
El 1 de enero de 1948 se genera la primera norma que abre espacio a los procesos de rehabilitación dentro del instituto. En este 74 aniversario, la acción administrativa más trascendente que hacemos es la rendición de cuentas de toda la ejecución presupuestaria del año anterior. Y en el 2021 podemos hablar de un año que, a pesar de la pandemia, como equipo multidisciplinario del Hospital de Rehabilitación, se alcanzaron muchas de las metas y planes proyectados. Por lo tanto, a nivel hospitalario, en lo que es encamamiento, con la capacidad instalada que actualmente por COVID tenemos, logramos un 101% de ejecución. En consulta externa llegamos al 135% gracias a lo que logramos trabajar en base a las consultas virtuales, la telerehabilitación que se implementó desde el 2020 en esta unidad y se ha mantenido de manera exitosa con los resultados adecuados con los usuarios en base a los programas de rehabilitación implementados. Los eventos de promoción de salud y prevención de enfermedades para poder ayudar a la población guatemalteca, no solo afiliados, llegó a ejecutarse en un 122% y tuvimos el 95% de ejecución presupuestaria. Cuando nosotros hablamos de que somos un hospital con alma, que todo mundo está comprometido y que alcanza metas, está con números documentados. Y logramos que todos los centros de producción generaran hasta un 118% promedio de ejecución del hospital. Esa mía extra se documenta con calidad, con calidez, con compromiso. Y dentro de todo lo que nosotros brindamos en este hospital, pues buscamos en todo momento llevar a la vida y a la realidad el goce pleno de derechos humanos y de inclusión de las personas con discapacidad que vienen al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y recibir programas de rehabilitación integral. De esta manera podemos decir a la población guatemalteca, a nuestras autoridades y a todo el que quiera venir y supervisar lo que hacemos, misión cumplida. Seguros facultativos, la opción de LICS para las MIPYMES y sus miles de trabajadores. Todas las empresas con uno o dos trabajadores pueden inscribirse a LICS y gozar de los servicios. Visite nuestra página y conozca más. Las enfermedades forman parte de la historia de la humanidad. Estas aparecían y en poco tiempo podían cruzar fronteras, transformando sociedades y cambiando el curso de la historia. Entre estas amenazas que han podido quedar registradas a través de la historia, haremos un breve recorrido. En el año 430 a.C., la peste de Atenas, la primera pandemia documentada. Según los griegos, la enfermedad aparece en Etiopía, se extiende a Egipto y a Libia, y luego a la cuenca del Mediterráneo. Atenas se encontraba en lucha sin cuartel con Esparta, por el control de toda Grecia en las llamadas Guerras del Peloponeso. Atenas recibe refugiados, se encuentra sitiada, densamente poblada y en condiciones deficientes de higiene. La peste se desarrolla en la ciudad y mata entre 25 y 30% de la población, por lo que cae ante Esparta. 165. Peste Antonina. Cuando la cuenca del Mediterráneo está dominada por el Imperio Romano, aparece la peste Antonina, que es probablemente una pandemia de viruela que perduró por 23 años, matando a más de 5 millones de habitantes a lo largo del Imperio Romano en Europa. En el 541 surge la primera pandemia conocida de peste bubónica. La peste justiniana se extiende desde Asia Central y se traslada al Imperio Bizantino y toda la cuenca del Mediterráneo. Causa la muerte de 30 a 50 millones durante dos siglos. Año 750, la lepra, una infección bacteriana. Estudios recientes indican que pudo desarrollarse en el África Oriental y se propagó de Egipto a Asia y Europa a través de las rutas comerciales.
A mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347, estalló la mayor epidemia de la historia, conocida como la peste negra. Es la segunda aparición de la peste bubónica, que en 4 años causa la muerte de 200 millones de personas en el mundo, incluyendo un poco menos de la mitad de habitantes de Europa. Para 1492, españoles y portugueses amplían sus exploraciones. El viejo mundo exporta enfermedades desconocidas al nuevo mundo, como la viruela, que es particularmente devastadora. En 1817, la infección bacteriana por el cólera se propaga por Asia y África y parte de Europa. En 1855, en Yunnan, China, se da la tercera y último brote de peste bubónica. Se fue extendiendo hasta llegar a 1894 a Cantón y Hong Kong, provocando la muerte de 12 millones de personas. En 1914, la gripe rusa, la primera gran pandemia en un mundo ya interconectado. A pesar de que no tuvo el alcance de la gripe española, fue fulminante. En 1918, la gripe española, que toma su nombre por la fuerte difusión que la prensa española dio a la noticia, se propagó con más énfasis. Esta nace en Kansas, Estados Unidos de América. Mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Aunque se desconoce la cifra exacta, esta pandemia es considerada la más devastadora de la historia. En 1957, la olvidada gripe asiática, que puso a prueba el sistema sanitario mundial, con 1 millón de muertos. El 15 de julio de 1981, la Organización Estadounidense de Vigilancia y Prevención de Enfermedades, CDC, informa sobre una forma rara de neumonía entre jóvenes homosexuales. Es de California. Se trata de la primera alerta sobre VIH. En el 2019, se identifica un brote de enfermedades respiratorias causado por un coronavirus nuevo, que se originó en Wuhan, China, y que hasta el momento ha cobrado, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, entre 6 y 10 millones de muertes. Ahora que conocemos el asedio de las pandemias a la humanidad, pongamos mucha atención a la siguiente entrevista con la doctora Mónica Rodríguez. Acompáñanos al estudio con Carla y Diego. ¿Qué tal, amigos? En esta ocasión me encuentro con Carla Mijangos y la doctora Mónica Paola Rodríguez, del programa de inmunizaciones del Departamento de Medicina Preventiva. Y estamos listos para una entrevista muy especial que hemos preparado para todos ustedes. En la cual conoceremos la importancia de las vacunas. Doctora, bienvenida. ¿Por qué es tan importante una vacuna para combatir una pandemia? A lo largo de los años, los avances médicos en torno a la inmunización han permitido atenuar la poliomielitis, el sarampión, la influenza y erradicar la viruela, enfermedades que han ocasionado millones de muertes en el mundo entero. La viruela es la primera enfermedad que los humanos buscamos erradicar. Desde épocas muy antiguas, ya en China y en India, específicamente en los siglos 2 y 3, se practicaba la inoculación o introducción en el organismo por medios artificiales de partículas infectadas de viruela en personas que estaban totalmente sanas a través de la nariz o del contacto con la piel. Esta práctica se llama variolización y previno algunos contagios letales, aunque la viruela seguía causando enfermedad. La variolización se difundió en toda Europa y en Asia, y en el siglo XVIII algunos médicos todavía practicaban la introducción de partículas de viruela en el organismo. A finales de este siglo, el médico inglés Edward Jenner observó que algunas mujeres que se dedicaban a la lechería se contagiaban de un tipo de viruela
que se originaba de las vacas. Esta no era letal y luego no se enfermaban de viruela estas mujeres. Entonces empezó a introducir materia infectada de viruela bovina en personas sanas y a los meses les introducía viruela humana y se determinó que no se enfermaba. Ya en el siglo XIX, el médico francés Louis Pasteur desarrolló la segunda generación de vacunas, entre las que podemos mencionar la del cólera, la rabia, e introdujo el término vacuna en honor a los experimentos que Jenner realizó con las vacas. Desde entonces hasta en nuestra época, en nuestros tiempos, en donde actualmente se han desarrollado varias vacunas contra la pandemia que estamos viviendo del COVID-19, las vacunas han prevenido decenas de infecciones diferentes. Según la Organización Mundial de la Salud, solo la del sarampión salvó 23 millones de vidas entre el 2000 y el 2018, especialmente niños. Además, con un programa de vacunación adecuado, se podría evitar que 24 millones de personas caigan en la pobreza extrema en los países en desarrollo. Y es que, aunque la inmunización con vacunas evita aproximadamente de 2 a 3 millones de muertes en el año, todavía hay 20 millones de lactantes que no tienen acceso a las vacunas básicas. Las vacunas son herramientas poderosas, efectivas y económicas para prevenir la enfermedad, la muerte y la pobreza. Doctora, un contexto histórico muy, muy importante porque nos da una visión desde el inicio de estas prácticas hasta la actualidad y cómo las vacunas se han vuelto una herramienta poderosa, efectiva y económica para evitar la enfermedad, la muerte en toda la población. Ahora quisiera que nos cuente qué son las vacunas después de este contexto histórico. Bueno, las vacunas son sustancias que van a estimular el sistema inmune de las personas para producir inmunidad o defensas contra ciertas enfermedades. Como usted lo mencionaba, doctora, las vacunas no solo contribuyen a la buena salud, ¿verdad?, y calidad de vida de las personas, sino también en la economía de un país. ¿De qué están hechas las vacunas, doctora? Bueno, las vacunas pueden contener proteínas, pueden contener el microorganismo, llámese virus, bacterias, de forma debilitada o muerta o partículas de estos microorganismos. Además de ellos, contienen algunas sustancias que reducen el riesgo de contaminación, sustancias que preservan la eficacia y la estabilidad de la vacuna en el tiempo y algunos compuestos que potencian la producción de defensas o anticuerpos. Interesante. Ahora ya conocemos la evolución de la práctica de las vacunas, qué son, de qué están hechas, pero creo que algo muy importante y de interés para nuestros televidentes es para qué sirven y cómo actúan dentro de nuestro organismo para propiciar todos estos beneficios que esta práctica conlleva. La función principal de las vacunas es que nuestro cuerpo genere defensas para combatir ciertas enfermedades. Una de estas defensas son los llamados anticuerpos, que son proteínas que producen las células linfocitos de nuestro organismo y que son células de la inmunidad o de las defensas. Los anticuerpos se encargan de bloquear a los microorganismos cuando nosotros nos exponemos a ellos y de esta manera se previene la enfermedad o complicaciones. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, las vacunas ayudan a evitar entre 2 y 3 millones de muertes al año por enfermedades como la difteria, el sarampión, el tétanos, la tosferina, la poliomielitis. Segundo, al vacunarnos, no solo nos cuidamos a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Con la vacunación esperamos que disminuya la circulación de los virus, de las bacterias, y esto reduce la posibilidad que los que aún no se han vacunado enfermen. Y tercero, son una decisión de cuidado y de amor. Preparar nuestro cuerpo para defendernos contra una posible enfermedad mejora nuestra calidad de vida y nos permite cumplir con los propósitos que tenemos. Gracias, doctora, por esta información tan valiosa. Y es importante mencionar que el ICSS cuenta con un esquema de vacunación al servicio de todos los afiliados, derechohabientes y pensionados. En estos momentos quisiéramos que nos amplíe un poco de información sobre todo este esquema disponible para la población que está afectada al ICSS.
Sí, actualmente contamos con 22 vacunas que protegen diferentes enfermedades. Estas están incluidas o recomendadas para nuestra población pediátrica, nuestra población adulto con factores de riesgo, embarazadas y en caso de accidentes. Es importante mencionar que el Seguro Social, como una estrategia para el control de la pandemia COVID, cuenta también con las vacunas contra COVID-19 que han sido previamente recomendadas por organismos internacionales como son la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control de Enfermedades, por lo que con toda seguridad podemos acercarnos a poder solicitar y unir esfuerzos para seguir controlando la pandemia que vivimos actualmente. Por último, doctora, ¿cuáles serían las recomendaciones en cuanto a la vacunación en general y sobre todo también en estos días la vacunación contra el COVID-19? Bueno, ya hablamos y vuelvo a recalcar la importancia de las vacunas. No solo radica en nosotros, en la persona que lo está administrando, sino a través de la vacuna nosotros estamos cuidando a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestra sociedad en general. Entonces, hacerles la invitación para que se acerquen a los servicios de salud, a los servicios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para que puedan recibir la prestación del servicio del programa de inmunizaciones. El ICSS está comprometido con la salud de sus derechohabientes y recordemos que la mejor manera es prevenir las enfermedades. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos en esta entrevista tan especial preparada para ustedes. Agradecerle a la doctora Mónica por su presencia. Carla, amigos, continuamos con ICSS TV, la imagen de la seguridad social en Guatemala. Con esta importante información hemos llegado al final de esta edición. Los invitamos a que estén atentos a los medios oficiales de información del Seguro Social. Recuerden que el ICSS pone a su disposición centros de vacunación y centros de hisopado. Es importante que acudan a estos, ya que cuidándote, cuidas a los demás. Hasta la próxima semana.